central intentaba tocar con Fisela, no puede, rechaza desde el fondo San Miguel, la pelota que le cae a Chávez, la pelea y corta el número 6, Gustavo Godoy, para que termine complementando Guadicuyu, el número 8 de Atlas, la pelota que le cae a Carmelini y el envío largo hacia el área para que empiece a moverse Emiliano Mosman, que no ha tenido mucha participación, insisto. Va Miller corriendo sobre el sector izquierdo, ataca Atlas, primer minuto ya de la segunda etapa, gana San Miguel, sale con tranquilidad desde el fondo, la pelota para Quispes, Quispes con el pelotazo para que no llegue, para que no pueda dominar Brian Chávez, tenemos tiempo para vender, Gastón. Pelota para Mosman, no podía dominar, termina recuperando Guido Alonso. Alonso con la pelota, la pone larga para que vaya Chávez. Y otro pelotazo más, ya los cuento, son como 20. No llega Chávez y habrá lateral que corresponde a Atlas. Desde el sector izquierdo en zona defensiva. Agarra la pelota Gabriel Rejala, el número 3, derecho que juega sobre el sector izquierdo. La envía larga, tres cuartos de cancha para que intente González, para que no pueda este, para que le caiga de nuevo a Rejala y toque sobre el sector izquierdo para Guaricuyu. La pelota que le cae a Liporaz en zona defensiva, domina, la deja correr Dubini, toca para Wasichev, Wasichev que lo espera Dubini, va de nuevo para él, no, se proyecta, tiene un caño, muy bien Wasichev, toca hacia adentro, le termina la infracción, no, dice que se levanta y recupera Guaricuyu, viene para Miller, Miller en la mitad de la cancha, mete la diagonal, toca para González que pivotea, le va a pegar al arco, remató con zurda, rebotaba en Pardini, la cubre Alonso, hay infracción, sí, correcto, hay infracción para Atlas. En la media luna, línea recta al arco, peligrosa para San Miguel. En 2 minutos gana 1-0. No saltó Alonso, sí lo hizo González, cayó González al suelo y habrá un tiro libre inmejorable para el Club Atlético Atlas. En la media luna, tres jugadores veo. El número 10, Gonzalo Denis. El número 9, que le pega fuerte por lo general, Miller Moreno. Y el número 8, Cristian Guaricuyu, que se aproximan para pegarle. Vamos a ver quién será. Parece que es este último, el 8. Cristian Guaricuyu. Buena situación para Atlas. 3 minutos. Seis jugadores de San Miguel en la barrera, tapado Velázquez. Vamos a ver qué pasa. Se para recto a la pelota para pegarle González. No así. Guaricuyu, que para mí va a ser el que le va a pegar. Levanta la pelota. Velázquez termina cacheteando y enviándola al córner. Buena llegada para Atlas en esta batieta. Sí, señor, fue buena la ubicación con la potencia. Habrá saque de esquina sobre el sector derecho. La va a buscar el número 9, Hernán González. Toca para que tire en el centro. Velázquez dice mía, se queda con la pelota y se tira al suelo para ganar ahí 2 minutos. 4 minutos. Gana San Miguel 1-0 desde el primer tiempo con gol de Brian Chávez. ¿De dónde? Gastón en la operación técnica de la Plus del 88.1, mucha gente atenta a este partido, va Carmenini sobre el sector derecho, tres cuartos de cancha, va hacia la línea de fondo, espera Emiliano Mosman, Carmenini que retiene la pelota, toca para que llegue Alonso, le pega al arco, el arquero termina cacheteándola y enviándola al córner, muy bien en esta, Lucas Poncio, buena llegada de San Miguel Batiata. Tiene una situación como en el primer tiempo, desde el sector izquierdo, el centro que va a venir enviado por Dubini. Vamos a ver qué pasa, se acerca Franco Fisela, la juega corta, va de nuevo para Dubini, la levanta, la empala, sobrándola, con displicencia, regala un saque de esquina a San Miguel, termina reponiendo Pardini con la pelota, le va a pegar al arco, la para Pardini, erróneamente le cae a Guaricuyu, que tira la pelota larga para que la corra Miller, no puede finalmente, termina despejando desde el fondo, Quispes le cae a Poncio, habrá reposición de Atlas, San Miguel acaba de desperdiciar un tiro de esquina que fue justamente la jugada que pudo abrir el partido hoy, Matías. Así es, pero igual que no es posible, para hablar algo,
entre Alonso y Guasi, que le cometen falta al número 10, a Gonzalo Denis. Habrá otro tiro libre para Atlas, que empieza a inclinar la cancha a favor, en contra de San Miguel. Estamos en el Ricardo Puga, en General Rodríguez. Tiro libre que corresponde a Atlas, 5 minutos, casi 6 de la segunda etapa. Gana San Miguel 1-0. Otra vez el número 8, Cristian Guaricuyu. Sí, ya lo hemos aprendido. Guaricuyu con la pelota, ¿eh? Va a enviar el centro, seguramente al punto del penal. Vamos a ver qué pasa con esta. Se toman el área, viene el envío. Solo González aparece inhabilitado. La deja pasar Velázquez. Habrá reposición para San Miguel. Saque de arco para el Trelo Verde, Gastón. Mucha gente de San Miguel contenta con este triunfo, ¿eh? Mucha gente de San Miguel contenta con el triunfo parcial. Muchos mensajes que llegan al 15 67 30 35 20. Nos puede dejar todo tipo de comentario ahí y yo después lo vamos a estar leyendo. Mientras tanto, la pelota para Mosman, inhabilitado, no dio esa sensación, parecía correctamente ubicado sobre la línea de los zagueros centrales del presentado y de Godoy. Le termina cobrando justamente la banderita sencilla. Gabriel Bravo, el asistente línea número 1, que marca el ataque de San Miguel en este segundo tiempo. Domina la pelota el número 10 de él, corta muy bien Wasinger. Wasinger, de gran partido, diría, si me apura, lo mejor de San Miguel. Comete infracción en ataque, va a reponer Franco Bruno con un pelotazo largo para que corra González. González que no va a llegar, termina cortando el corazo. Lateral que corresponde a Atlas en ataque, muy cerca del banderín del córner. Va a ser efectivo finalmente para Hutchinson, que domina contra la marca de Licorace. Va a escoltarlo Fisela, no puede Hutchinson. Se encierra solo contra tres de San Miguel. Termina consiguiendo un lateral a favor otra vez. Desde el mismo sector, toca para González, fuera del área. La acomoda para su pierna zurda, remata. Y cae Guasi, se va la pelota. Era así, Guasi, que finalmente. La pelota que le cae otra vez al equipo de Atlas, que no es largo el pase, de larga posición. De línea lateral para el Trueno Verde, que gana 1-0 con gol de Chávez desde los 9 minutos. Y déjeme mandarle un saludo muy grande, Matías, si usted quiere mandar también saludos a Luis Felipe Dos Santos, que está escuchando la transmisión, ¿eh? El día jueves, si quiere, puede escuchar toda la información de la provincia a partir de las 20 con Ataque Deportivo. Va a tener fresquito el partido que va a estar jugando el día de mañana frente a Sportivo Barracas en Puerto Nuevo, y también los 29 minutos que a la una contra Paraguayo. Este Muniz hoy en zona de reducido. Y otro saludo más, ya que está, aprovechamos para Sebastián Colombo, que colabora con la transmisión, pese a no estar presente físicamente en la cancha. Va corriendo la pelota Mosman, le termina metiendo la mano en la cara para que no corra el número 6, Gustavo Godoy. Sale desde el sector izquierdo por ahora el equipo de Atlas. Gabriel relaja el derecho, que juega por la banda izquierda. Termina sacando este lateral. Toca para Romero. Romero es el número 5. Romero para Rejala otra vez. Tira la pelota para Romero. No podía. Cortaba Alonso. Muy bien Alonso. De buen partido hoy. Carmenini que tira la diagonal y se equivoca. No. Va para Guasi. Lleva la pelota. La pelea Guasi con derecha. Queda mal parado San Miguel en esta. Denis que la mete en cortada para que llegue Bruno. Termina cortando muy bien Liporace. Y ahora para Guasi. El sector izquierdo. Zona defensiva. Pelotazo largo para que vaya Chávez. Lo sobra la pelota al número 3. Rejala. Y va Chávez. Le pega largo. Un poco apurado Chávez. Por arriba del travesaño.